Si eres fanático o fanática de los K-dramas, seguramente recuerdas al egocéntrico, tirano, millonario, pero muy amoroso e inocente Goo Jun Pyo de Boys Over Flowers, o al vengativo y maduro Kim Tam de The Hills, o qué decir del ambicioso y muy gracioso Jin Woo en Personal Test, o de Jeon Jae, un reprimido y amoroso estafador en Legend of the Blue Sea. ¿Cómo olvidar a todos estos personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera el actor Lee Min Ho? Uno de los rostros más queridos en el Hallyu, un actor que a lo largo de sus 20 años de carrera ha logrado conquistar al público amante de la ola coreana. Un idol que no solo se ha limitado a la actuación, sino que también ha incursionado en el modelaje, el canto y el baile. Lee Min Ho es en la actualidad uno de los rostros más solicitados por las marcas de productos para que sea la imagen que los promocione. Por mucho tiempo, Lee Min Ho ha sido el actor Hallyu más famoso en Asia y en el mundo. Se ha encargado de llevar el trabajo coreano no solo a cada rincón de Corea. Lee Min Ho ha conquistado el gusto del público japonés, chino, europeo, estadounidense, latino y de la mayoría de los países de Asia. Este actor ha logrado acumular millones de fans alrededor del mundo, lo que le ha valido el título de estrella Hallyu y formar parte de los idols que han contribuido a la expansión del entretenimiento proveniente de Corea del Sur hacia el resto del mundo. En los últimos meses, la carrera y vida de Lee Min Ho ha sido el centro de atención luego de anunciar su relación amorosa con una de las idols más famosas y queridas en Corea del Sur, Suzy, integrante del grupo de K-pop Miss A. Luego de este anuncio, a principios de 2017, la agencia de Lee Min Ho inició anunciando que Lee Min Ho ingresaría al servicio militar el día 12 de mayo, ausentándose de la televisión, del cine y de los escenarios coreanos por 2 años. Para recordar a Lee Min Ho y esperar por él durante los 2 próximos años, he decidido hacer esta pequeña reseña remarcando los trabajos más importantes del actor. Lee Min Ho, u Opa Piernas Largas, como es conocido por sus amigos y sus fans, es un actor y modelo surcoreano que nació en Seúl, Corea del Sur, el día 22 de junio de 1987. Se tiene registro que inició su carrera en el mundo del entretenimiento de su país en 1997, a los 10 años de edad, con su participación en la película Rampage, donde interpretó un papel menor. Durante sus primeros años de vida, Lee Min Ho soñaba en convertirse en un famoso jugador de fútbol, pero su sueño se vio truncado tras sufrir una lesión, lo que le valió abandonar su sueño y optar por la actuación durante el segundo año de secundaria. Y un año más tarde, gracias a un amigo de la familia, él pudo entrar a formar parte de Star House Entertainment, agencia con la cual ha trabajado desde entonces. En 2001, Lee Min Ho obtuvo un pequeño papel en un drama, lo cual le abrió las puertas de la televisión coreana, y a partir de ese momento hasta la actualidad se ha mantenido constante en su trabajo para los K-dramas. Pero no fue hasta el año 2009, 8 años después de su primer drama, que su carrera dio un salto enorme hacia la fama mundial. Gracias a su memorable personaje de Goo Jun Pyo en el K-drama Boys Over Flowers, Lee Min Ho se ha consolidado como una estrella mundial. Este drama se trata de una de las historias más conocidas del actor y un K-drama que es obligatorio de ver para todo aquel que decide ser fan de la cultura coreana. A partir de 2009, la carrera de Lee Min Ho despuntó hacia el éxito y cada nuevo proyecto en la televisión, cine, música o modelaje se ha convertido en un éxito total, llegando a ser apodado dentro de la industria como el Rey Midas coreano. ¿Mogolle? Dentro de sus más famosos trabajos se encuentra Boys Over Flowers, Personal Test, City Hunter, Find, The Hills, su película Gangnam Blues y su más reciente K-drama Legend of the Blue Sea. ¿Dónde 눈을 동그랗게 치켜뜨고 나 여자라고 봐주고 그런 사람 아니거든? Dentro del modelaje ha realizado diversas campañas publicitarias para Etude House, Holika Holika, Innisfree, Line, Kakao Talk, Samsung, Ferrero Rocher, Jeju Airlines, Eider, Pepsi, LG, así como un sinfín de marcas chinas de alto renombre.
En 2016 fue elegido para ser embajador de Visit Korea hasta el año 2018. Fue elegido como embajador honorario para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. En varios años ha estado en la lista de los 100 hombres más guapos del mundo y también creó una plataforma digital de donaciones para ayudar a quienes menos tienen. ¿Le LED 볼래? 컬러 쨍쨍하지. 내 것도. 되게 매끈하지. 내 것도 그래. 터치해 볼래? 내 LED. Dentro de sus campañas publicitarias destacan las hechas para Eider e Innisfree junto a Yuna de Girls' Generation, siendo esta última una de las más rentables de la carrera de ambos actores, lo que les valió ser llamados la pareja de la nación. Yuna, Mino와 함께하는 Green Christmas 오너먼트 만들기. Yuna, ¿qué? Christmas tree에 달 오너먼트 만들 거야. 같이 해볼래? 내가? 다 이런 거 해본 적 없어. 정말 내가 하나하나 다 알려줄게. Lee Min-ho es considerado el actor mejor cotizado de la segunda generación de estrellas Hallyu. En 2006, el actor tuvo que parar su carrera e incluso se llegó a pensar que jamás volvería a actuar debido a un fuerte accidente de auto que lo tuvo hospitalizado por 6 meses. Dentro de su vida social, el actor es gran amigo de grandes estrellas del Hallyu como lo son Jun Il-woo, Yuna de Girls' Generation, Sandara Park de 21, la actriz Hallyu Park Shin-hye, con quien cabe aclarar que ha trabajado en más de una ocasión. La última vez fue en 2013 para el K-drama The Hears. Además, se les ha vinculado sentimentalmente. Durante una entrevista, el actor reveló que mientras grabaron el drama The Hears, él estuvo enamorado de Park Shin-hye. Esta declaración realmente sorprendió a la actriz, quien se encontraba presente en la entrevista. Después de esto, ambos actores aclararon que solo son muy buenos amigos. Ellos han revelado que mantienen contacto después de haber trabajado juntos. El día 12 de mayo de 2017, en fecha de Corea del Sur, Lee Min-ho ingresó al servicio militar para cumplir con su deber nacional, el cual lo alejará de sus fans y de la industria del entretenimiento por 2 años. Pero después de este tiempo, el que en 2012 fuera nombrado por una revista japonesa especializada en la ola coreana como la mejor estrella Hallyu en el número 1, puesto que nadie le ha podido quitar desde entonces, prometió regresar para seguir mostrando y agradeciendo el amor a su público, a sus fans y a su nación. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado esta pequeña reseña como para conmemorar la entrada al ejército de Lee Min-ho. La verdad es que yo no pensaba hacer nada porque no tenía mucho tiempo, pero hubo algunos seguidores del canal, algunos chingus que me lo pidieron por Instagram, por Facebook, entonces decidí hacer como esta pequeña notita. En sí no es información nueva, simplemente es como una reseña de lo que es y de lo que representa Lee Min-ho dentro de, pues, la ola coreana, dentro del Hallyu y dentro de este género que se va a seguir expandiendo durante los próximos 2 años que él no esté presente en los K-dramas. Pues bueno, van a nacer nuevas estrellas, pero él ya tiene asegurado su lugar y sus fans, y pues vamos a tener que esperar 2 años para volverlo a ver en algún nuevo drama. Dentro de la información que ha salido en los últimos días es que Lee Min-ho ya acabó de cumplir con toda su agenda, realizó algunas campañas publicitarias y algunos comerciales en Corea y en China antes de poderse enlistar a su servicio militar. Tuvo algunas reuniones con sus fans donde interpretó las canciones de su último mini álbum que lanzó, y pues bueno, espero y les haya gustado este video. Recuerden que si quieren seguir viendo más videos sobre datos curiosos o sobre noticias de K-pop o sobre cosas de sus idols de K-pop o coreanos, no olviden suscribirse. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le pican y así se van a poder enterar de cada que yo suba un nuevo video. No olviden picarle a la campanita que está al lado para activar las notificaciones y que así YouTube les avise cada que yo suba algo nuevo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción se las voy a dejar para que ustedes puedan ir a darse una vuelta. Les voy a dejar también el link a mi segundo canal donde subo vlogs de viajes que he hecho, y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.